400 metros lineales tanto en el reparto Sinaí y William Fonseca fueron inaugurados por autoridades de la comuna y habitantes de estos sectores que esperaron años para ver el sueño realizado. Se siguen restituyendo derechos a las familias, a los niños, a las niñas, en un barrio en donde vemos con calles adoquinadas, en donde podemos tener mayor seguridad vial y sobre todo también para que nuestros niñas y nuestros niños jueguen, ¿verdad?, con seguridad, con tranquilidad. La obra, cuya inversión supera los 2 millones de córdobas, contribuirá a mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona, así como a impulsar el desarrollo económico y el acceso a los servicios de educación, salud y recreación. Toda la comunidad se volcó y con alegría, niños, jóvenes, adultos, a aportar, ¿verdad?, trabajo, pero también acompañando a este gobierno con su obra de progreso. Y nos sentimos felices y contentos. Lo que tuvimos que esperar, y la espera produce paciencia, y la paciencia es una virtud, ¿verdad? Es una experiencia que hemos adquirido en esta comunidad. Estamos muy contentos, agradecemos, destacamos la sensibilidad humana de nuestras autoridades locales, municipales, territoriales, a dar prioridad, a dar continuidad a estos proyectos. De esta manera, León día a día continúa en rutas de progreso y bienestar para las familias del occidente del país. Para TV Noticias, Joel Soto.